Buenas tardes en este cine tan acogedor, donde estamos todos tan cercanos. ¿no? La verdad que, que es un gusto venir a presentar este documental y estar acompañado de, del ministro de la Presidencia, del ministro de Cultura, Félix y, y Miquel, y de compañeros que, que han hecho tanto por una gran ley, que viene también al hilo del documental La Ley de Memoria Democrática, que veo aquí al secretario de Estado Fernando Martínez a la ministra y compañera Carmen Calvo, que tanto hizo también por ello, y muchos de, de vosotros también, la presidenta, a, a Francisca Sauquillo. Yo quiero empezar con uno de, sus, de los maravillosos versos que en su día Lorca escribió y se preguntaba, ¿y si la muerte es la muerte? ¿Qué será de los poetas y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda? Somos porque recordamos, somos porque tenemos memoria. Somos el fruto de la elaboración y la reelaboración de nuestra biografía. La memoria es condición necesaria de nuestra identidad única como personas y como sociedad. La impacable dictadura franquista impidió el ejercicio de muchos derechos y entre ellos sin duda el derecho a reconstruir la propia memoria y el derecho a dar, a reconocer lo recordado, a transmitir la memoria. Esa dictadura fue tan larga que muchos de los que padecieron sus rigores o fueron testigos de los sufridos por sus familiares murieron sin poder ejercer esos derechos. Como país y como sociedad perdimos mucho. Y es lo que las víctimas de la violencia fueron no solo los perseguidos, represaliados o condenados injustamente, sino también sus familiares y allegados y los miles y millones de ciudadanos más. Que padecieron las consecuencias. La memoria de las víctimas del golpe de Estado, la guerra y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación son un inexcusable deber moral de la vida política y es signo de la calidad de una democracia. Este documental va tras los pasos de la memoria, porque la historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de quienes más lo sufrieron. Porque el olvido no es opción para una democracia. Esa es también la convicción de la ley de memoria democrática. Se trata, como en el documental, de hacer justicia al ayer, pero sobre todo de mirar al mañana. Es un compromiso con el futuro, con la defensa de la democracia y la libertad como un horizonte ya imborrable de nuestra vida pública. Un compromiso que parte de la convicción de que nos honra como pueblo reconocer la arbitrariedad de toda violencia y nos engrandece como sociedad democrática facilitar la recuperación de la memoria. Un compromiso que recoge el mejor espíritu de nuestra democracia, la concordia desde una memoria democrática. Una memoria democrática que busca hacer justicia de manera especial con aquellos cuya biografía quedó mutilada durante décadas. Por eso, seguir profundizando en la justicia y la memoria de nuestra democracia es una deuda que tenemos contraída con todas las víctimas, pero también es una deuda con las generaciones futuras. Empezaba recordando esa pregunta que se hacía Lorca. ¿Qué será de las cosas dormidas? ¿Qué será de las cosas que nadie recuerda? En este documental tenemos algunas de las respuestas a esa pregunta. Hoy somos millones de españoles los que recordamos a las víctimas que quisieron silenciadas millones de hombres y mujeres libres que protegemos el legado de quienes defendieron la libertad y la democracia. Lejos del silencio, lejos del olvido, la libertad y la justicia de ellos, que ellos sembraron, ya nadie podrá arrancarla del alma de nuestra democracia. Muchas gracias y antes de retirarme quiero agradecer el profundo trabajo y el tiempo dedicado, que es mucho, y el cariño que sé que habéis dedicado a este documental, tanto a Eduardo Muñoz, a José María Oñate, agradeceros el trabajo, que sé que habéis recorrido España de punta a punta para conseguir este gran documental y quiero felicitaros delante de todos los que hoy lo van a ver. Gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias. Lo que dijeron para querer fusilar a mi abuelo es que era concejal socialista, elemento destacado y muy extremista y propagandista. No tenían otros motivos. No había, no había matado a nadie, no había pegado tiros, no había estado en ninguna manifestación. Es lo único que declara. Tenía una deuda con mi padre y mi abuelo. Creo que poco a poco lo estoy... Estoy cumpliendo con ellos. Remover el pasado no creo que sea desenterrar a una persona que está tirado en una cuneta y enterrarlo con su familia. El que quiera sacar una lectura diferente, pues quizás es su, es su problema, quizás no tiene la conciencia muy tranquila. No es pasado, es presente porque esas ausencias que tenemos desde hace 84 años las tenemos en nuestro corazón. Y, y, y no es cuestión de remover nada, hay que cerrar. Las heridas no se cierran si no se curan. Y hay que curar esa herida. Y gracias a la ley de memoria democrática, la nueva ley, yo creo que, que, que dará cobertura a esas familias para que cada una, dentro de sus aspiraciones para cerrar su herida, ¿eh? pues puedan completar ese ciclo y descansar tranquilas. Tú sabes la ilusión de mi madre de que ahora ella no puede, pero durante estos años, desde que está el me memorial, traer flores a su padre, lo que fue para ella en los últimos años de su vida. Siempre he vivido con poderlo ver, sabiendo lo que le había pasado, pero algunos se escapan, algunos se, se esconden por aquí, por allí, por... y me he llevado toda mi vida cuando me acostaba por la noche, asomaba la ventana por si venía un coche. No vino nunca. No se pueden cerrar unas heridas si no se curan. Y esas heridas en España, desgraciadamente, todavía no están curadas. Ahí tenemos una lápida detrás, que hay algunos restos de algunos mineros. ¿Cuántos más hay por ahí? ¿Cuántos hay en la fosa Picorreja en Sevilla? ¿Cuántos hay en Jaén, en Almería, donde son mis padres, en Málaga? Es insostenible. Esto no se concibe en otro país de Europa. Es imposible. Yo si los encontráramos y si los pudiera llevar juntos y ponerlos juntos en su besuyo, donde ellos, está el cementerio enfrente mismo de la iglesia donde los bautizaron, se casaron. Donde todo sería mi ilusión, claro. Donde ellos, de donde ellos eran, eso sería mi ilusión. Eh, no sé si lo veré, pero, pero todavía lo espero. Espero muchísimo de esta ley. Con la cantidad de fosas que hay, no se puede cerrar. Tiene que haber una, una ley de memoria y que nos faciliten las cosas, que nos lo pongan fácil. Necesito que me saquen a mi padre ya. Hoy y me lo lleve a Selva con mi madre. Es lo que necesito. Lo único que me den a mi padre. Y que lo lleve a Selva con mi madre. Donde está mi madre enterrada, que está un bicho en Selva. Y mi madre está ya 35 años allí. Y yo lo único que necesito, yo no quiero morirme antes de que me den a mi padre. No. Que me den a mi padre, no, en a Selva con mi madre. Mi abuelo era delegado sindical de la CNT en la azucarera, en la fábrica donde trabajaba. Y la verdad es que era un hombre de ideas muy avanzadas y, y era un hombre defensor de, de la justicia, de la paz social y, y, de, y, de los, y de la gente, porque además él provenía de una familia muy humilde que mi abuela sufrió tanto que, que se vistió de luto y, y nunca más habló del asunto. Entonces lo poco que conocemos es a través de mi madre pero mi madre tampoco lo contó cuando nosotros éramos jóvenes eh, yo empecé a saber algo sobre lo que le había ocurrido a mi abuelo pues cuando tenía 15 años aproximadamente no antes mm, había en casa de mi madre una vivía mi abuela con nosotros había un, un, una gran foto de la boda de mis abuelos y, y yo siempre preguntaba y el abuelo y me decían el abuelo murió en la guerra hasta que en una ocasión mi padre, porque yo, veían que yo tenía mucho interés y yo hacía preguntas, mi padre me dijo, mi, fue mi padre, me dijo, hija, tu abuelo lo, lo fusilaron en la guerra. Y a partir de ahí fui averiguando cosas poco a poco, porque no era del agrado de nadie, querían protegernos. El deber es el de exhumar los restos de personas que aún siguen enterrados en las cunetas de nuestro país. Eh, sus familiares son cada vez mayores y, por tanto, eh, sienten la, la premura de, de exhumar los restos de, de sus seres queridos y, en consecuencia, eh, la responsabilidad que asume el Estado de eh, financiar y de facilitar esas exhumaciones de manera urgente. Que los españoles, que las españolas, que la ciudadanía conozcan que la memoria democrática es una manera de entender la democracia sin olvidar otros periodos oscuros de la historia. El segundo nombre de esta lista es Agustín Calvo Vicente. Ese, esa persona es mi abuelo. Mi abuelo tenía 41 años cuando lo apresaron a la salida de la azucarera, la fábrica donde trabajaba como, como mecánico ajustador. De, de, después del apresamiento se lo llevaron a, a Zaragoza y estuvo cinco semanas en la cárcel de Torrero hasta que lo fusilaron en el cementerio de Torrero el día 20 de octubre de, de 1936. Mi abuelo tenía tres hijas, estaba casado, mi abuela se llamaba Marcelina, tenía tres hijas y la más pequeña de las tres era mi madre. Este memorial se construyó en el año 2012. Y están recogidos los 150 nombres de las 150 personas asesinadas en Calatayud, bilbilitanos, aunque no todos fueron asesinados en Calatayud, como el caso de mi abuelo, pero están recogidos los 150 nombres de estos bilbilitanos y que vivían además en Calatayud, todos. Eh, como veis, es un poliedro o es un hexaedro, un prisma, y, y tiene seis caras. Deberían estar completas las seis caras y no lo están porque el alcalde de Calatayud del Partido Popular, José Manuel Aranda, no lo permitió cuando se construyó este, este memorial. Solo permitió que se pusieran los nombres de los que eran de Calatayud. Solo el nombre permanece en el recuerdo. Yo no tengo una imagen de mi abuelo real, solamente lo conozco como a mi abuelo Vicente cuando ya supe que podíamos, que podíamos pedir un reconocimiento y, y tener un, un papel algo fehaciente en el que dice efectivamente eso, que mi abuelo fue perseguido y fue asesinado por, por sus ideales de, de libertad y sus ideales de, de progreso. Y, y, y para nosotros en nuestra familia ha sido una gran satisfacción. Principalmente para mi madre. Mamá, mira, hemos recibido una carta. Sí, sí. sí, Del ministerio de la presidencia. Sí, sí, sí. La abrimos. Sí. Mira, nos explica que le han reconocido al abuelo. Sí, sí, Y entonces aquí está el papel. Habiendo quedado el crédito que don Vicente Agustín Calvo padeció persecución por razones políticas. Y e de, y de, durante la guerra civil. Todo vez fue hecho prisionero y en la cárcel de Torrego, Zaragoza, el día 12 de septiembre de 1936, siendo fusilado en el cementerio de Torrego el día 20 de octubre de 1936. Sí, ¿Te acuerdas de tu padre? Sí, mirar. ¿Lo echas de menos? No, ya. ¿Lo echas de menos mucho? ¿Y sabes qué le pasó? ¿Qué le pasó a tu padre? Que lo fusilaron. sí. ¿Tú cuántos años tenías? Cuando siete. ¿Siete años tenías? Siete. Siete años. ¿Y ya no volviste a verlo? Nos, Nos llevaron a la estación sí. a despedirnos. Y, y lo metieron en el tren y ya, y ya no lo vi más. Ya no lo viste nunca más. Oye, mamá, ¿y estás contenta por haber recibido esto? Muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué estás contenta? Porque era mi padre. Porque era tu padre. ¿Tienes algo de tu padre? Nada. No. ¿Y ese papel? ¿Y ese papel? No. ¿Poder hacer esto? Es a lo que yo llamo política. Política mmm, a lo grande. Esta es la que nos identifica como partido. Así que mmm, hay leyes que merecen la pena una vida entera de tu vida política. También esta es una. Estamos en, en una de las mayores fosas de España de fusilados por la represión franquista. Hay contabilizados con nombres y apellidos unas 500 personas, pero en realidad pasan de 1.500 a las que están enterradas aquí. Antes le llamaban el Barranco de Cortasogas, después se empezó a llamar el Barranco de la Bartolina. Estamos a tres kilómetros de Calatayuz un sitio un poquillo retirado de las casas, solitario, para que pudieran hacer todas las barbaridades que hicieron. Una asignatura pendiente. Siempre se ha dicho que el pueblo que olvida su historia está predestinado a repetirla. No queremos que se olvide esta historia, lo que pasó aquí en Cartayuz. El, el alzamiento se produjo el 18 de abril, el 19 de abril el, el general Cabanellas en Zaragoza decretó el estado de arma y entonces las tropas, vin, vinieron tropas de Zaragoza el 20 de abril y se juntaron con los militares que había en el cuartel de artillería y entraron a saco en la ciudad. Mi abuelo en esos momentos estaba de, de alcalde en Calatayud y le avisaron que estaban entrando por la puerta de Zaragoza, y le dio tiempo ahí a casa a encerrarse en la bodega. Allí estuvo siete años. Por todas las mentiras que se han dicho sobre sobre España, sobre que hoy no hubo represión, que no pasa nada, que estamos que estamos emperrados en revolver todos los acontecimientos aquellos y no es que es una herida que no estaba sin cerrar. A mi padre nunca le oí reír por todo lo que llevaba adentro. Tenía una deuda con mi padre y mi abuelo. Se ha olvidado absolutamente lo que ocurrió a la mitad de la población de española durante estos años. Es que aquí se ha construido una historia y un relato de los vencidos y para los que perdieron la guerra y los que fueron represaliados ha sido un silencio absoluto, sino una humillación constante. Esta ley acaba con ese silencio porque les reconoce, hay una ley que va a reconocer a todas las víctimas del franquismo, que los va a poner en, en valor, que va a reconocer y a premiar su lucha contra el franquismo que no va a dejar a nadie en el olvido. Todo pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y esos, esos hechos fueron tan trágicos que no debemos permitir que vuelva a suceder. Yo tengo aquí los nombres de las tres personas que denunciaron a mi abuelo. Ellas nunca me han pedido perdón por lo que le hicieron a mi abuelo. ¿Por qué les tengo que perdonar yo a ellos? Cuando ellos sean conscientes del mal que hicieron a aquella gente y pidan perdón, entonces nosotros podremos perdonar, mientras no. El olivo es un símbolo de la paz, siempre ha sido símbolo de la paz. Entonces, como han quitado los restos de aquí, tuvimos un, un alcalde que aprovechó el cargo de alcalde para quitar toda la tierra donde estaban enterrados los fusilados y meterlos allí y encima... Les echó un vertedero de, de Caratayuz para que no los pudiéramos encontrar. Por lo menos, ya que están enterrados allí y no están descansando en paz, que este olivo signifique la paz que se merecen. Este era mi padre. Lo metieron en la cárcel aquí. Estuvo un poco tiempo, no sé si un mes o quince días. Después se lo llevaron a la cárcel de San Lucas y estuvo un mes. Y de allí se lo llevaron en un camión de esos de carga ¿eh? y lo mataron en la cuesta del Repudio, que está entre Espartina y... Estaba más para allá de Espartina. A mi padre lo llevaron porque era de izquierda y era un afiliado al partido. Manuel Escobar Moreno. No lo conocí, tenía 13 meses. No lo pude conocer. Me tenía en brazos en aquellos momentos que un primo suyo lo delató y me soltó en el en el suelo y se lo llevaron los civiles. Ya no se volvieron más, nunca ve. Yo fui a Espartina, que decía que estaba allí en una fosa, y fui a verlo, y la fosa estaba, y una losa muy grande, muy grande, porque había muchos enterrados en aquella fosa, pero mi madre estaba sola, completamente sola. No tenía ni a los hermanos, porque nunca se preocupó si lo que le pasaba lo que no le pasaba así que siempre se vio sola a las mujeres españolas le pasó lo que todavía les pasa a las mujeres en el mundo después de la guerra y en la guerra que se quedan ellas solas con, su, con sus hijos solas abandonadas en la miseria pero además en este caso humilladas calladas sufriendo muchas de ellas sin decirle ni siquiera a sus hijos quiénes eran sus padres ni lo que había ocurrido para que los hijos no lo dijeran, intentando sobrevivir en un entorno completamente hostil. No voy a perdonar nada. Tengo que vivir, tenemos que seguir adelante, pero lo de entre no se quita. Aunque, yo, aunque tú lo hagas y yo te hable, no tiene nada que ver. Yo ya tengo mis hijos, tiene sus amigos, que puede ser el nieto de aquel que lo hizo, pero él no tiene culpa. Y si yo no estuviera en este pueblo, ni mis hijos, entonces sí iba a hablar, de verdad. El pasado no se remueve, esos son conceptos. Absolutamente caducos, reaccionarios, inhumanos y que no contemplan la grandeza humana, que es rectificar cuando se cometen errores. Estamos en cama, en el cementerio, en un espacio declarado lugar de la memoria de la placa que tengo ahí detrás mía, que conmemora o recuerda el asesinato perpetrado a la columna minera de los mineros de Río que fueron baleados, masacrados en la pañoleta cuando vendía, venían por orden del gobernador civil de, Huelga, de Huelva a defender la Segunda República. Mi generación ha sufrido muchísimo, mi familia ha sufrido muchísimo. Yo recuerdo, con 8 o 9 años que iba al mercado de San Juan de Alfarache con mi madre, que a mi madre la señalaban por la calle, le decían, ahí va María la Roja, la dalmería Y así bastante familia. Por lo tanto, yo considero que esa ley debe de explicarse, debe de enseñar a las nuevas generaciones lo que ha pasado en este país. Es importantísimo que esta ley se lleve a los colegios, se lleve a los institutos, se lleve a los centros de enseñanza para que las nuevas generaciones sepan ¿Qué es lo que ha pasado en este país que no se ha contado todavía? Perdonad que me emocione, pero es muy importante los pasos que se están dando y esto mismo que estamos haciendo hoy es bastante significativo. Bueno, a mí me gusta mucho el compromiso que se hace con la educación, porque realmente nosotros ¿qué, qué queremos? Que todas las generaciones conozcan nuestro pasado y lo conozcan de una manera como muy inclusiva, en esa clave de reconciliación. Y por lo tanto, el aspecto de memoria como pedagogía me parece relevante. La memoria democrática va a ser un contenido curricular en la ley y por tanto lo que queremos es que generaciones tras generaciones puedan conocer lo que fue la dictadura, lo que fue la guerra civil, lo que fue el golpe de Estado, lo que supuso para España aquella etapa tan negra y que reconozcamos también el valor de aquellas personas que de manera desinteresada lucharon por la democracia y por la libertad en España. Les debemos mucho. A nivel personal, claro que me satisface que, por ejemplo, mis juicios sean anulados. Es un deber de la civilización ¿no? aceptar los errores y hacer autocríticos. A nivel familiar, hombre, a mí me gustaría que mi padre lo, 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 era militar. Cuando él estaba en el ejército republicano, termina la guerra, a mí me gustaría que lo rehabilitaran como militar. Y después, a nivel colectivo, yo creo que esta sociedad se merece que se, que se cuente lo que ha pasado. Entonces, la ley de la memoria debe servir para eso, nada más. Aquí no queremos que nos indemnicen con dinero, ni que nos pongan medallas, ni que nos hagan monumentos. Eso es mentira de la ultraderecha y de los que defienden eso. Aquí lo que queremos es que haya un ajuste de cuentas desde el punto de vista social, ¿no? Un ajuste de cuentas contando la verdad y a los niños hay que explicarles en las escuelas lo que ha pasado, lo que ha pasado a este pueblo, la juventud truncada de muchísimos miles de, de jóvenes, la gente cae en las cunetas, eso hay que contarlo, hay que contarlo lógicamente por especialistas, por personas que sepan enfocar el tema, ¿no? Pero eso hay que hacer, eso hay que hacerlo. La homologación de una gran democracia consolidada como es la española a eh, democracias de nuestro entorno que han sufrido y vivido el fascismo, Alemania eh, o Italia, por citar ejemplos muy, muy concretos. Uno no va por las calles de Alemania ni de Italia y ve monumentos de exaltación del fascismo. Aquí, desgraciadamente, en España eso ocurre aún y hay calles también de personas que bueno, pues, fueron... Eh, figuras prominentes de la dictadura eh, fascista de, de franco. ¿no? bueno, es la culminación de un esfuerzo de reconciliación que se inició hace ya mucho tiempo. primero con la transición, luego con la aprobación de la constitución, la primera ley de memoria y ahora esta que viene a cerrar todo un ciclo en el que se va a permitir, pues, la reivindicación de todas, absolutamente todas las víctimas, el que nuestro país pueda reconciliarse con, con su historia y, por lo tanto, cimentar un futuro Es posible que, que se haya matado a tanta gente, aquello fue un genocidio. ¿Cuántos dijeron que quedaban todavía? Bueno, en, en Cangas de Mercea, que es donde estamos buscando ahora a mis padres, pusimos el último monolito, hay dos monolitos y, 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 y once fosas vacías. No, vacías no, once fosas anónimas, que no sabemos realmente hasta que se abran quiénes son los que están allí. Y, en una de esas fosas tiene que estar mi madre y en otra mi padre. Espero. Aquel espanto que llegó cuando yo tenía cinco años. Porque yo tenía cinco años. Cuando llegó el espanto que de dos zarpazos se nos llevó todo que, todo lo, lo que yo quería, lo que tenía, a mis padres. Con cinco añitos me quedé sin ellos. Mi madre era la directora del colegio de Cangas del Marcea, era maestra. Cuando va a abrir la escuela, la detienen. Justo cuando estaba abriendo la escuela, un grupo de falangistas la cogió. Siempre dijimos que... Y, y sin embargo, en su partida de defunción, ocho años después, que fue cuando la hicieron, pone que ella murió por hecho de guerra. Y yo siempre decía, por hecho de guerra. ¿Qué, qué, qué, qué guerra estaba haciendo mi madre abriendo una escuela? Su única arma sería la llave que tenía del portón para abrirla y su único interés eh, era ir a abrir una escuela de un pueblo de niñas que me parece una cosa muy bonita y muy ejemplar y no un hecho de guerra. En, como la cogieron, la llevaron presa y como tardaba en volver a ver suyo, entonces pues no había teléfono ni nada. Pues mi padre ya pues tenía que ir a buscar a ver qué pasaba, qué pasaba. Todo el mundo empezó a aconsejarle que no se le ocurriera ir a Cangas, que pero él dijo, yo yo sin Balbina no, no puedo vivir y yo he vivido toda mi vida con ella y ahora con tres niñas yo no sirvo. Entonces, pues él se fue también a buscarla, salió a buscarla y, y, y a los pocos días estaban los dos. Ya sí, ya no pudimos saber nada más. ¿Por qué? Pues simplemente porque lo he pensado muchas veces, lo he leído en muchos sitios, lo he buscado por todos los sitios y por preguntando y haciendo. Eh, mis padres no pertenecían ni siquiera a FETE. No eran nada, lo que sí eran unos maestros republicanos muy ilusionados con todas aquellas novedades de misiones pedagógicas, de, 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 de cosas que, que modernas, de bibliotecas escolares, excursiones. Eran maestros republicanos. Si me dices ahora que si los han matado por maestros o por republicanos, yo digo que, que, que por las dos cosas, ¿cómo se puede olvidar una cosa así? Se puede olvidar una cosa así de repente que te quiten a tu padre y a tu madre y todo lo que tenías todo y el dinero con el sueldo y todo y te veas de tus hermanas y veas a tus hermanas llorar porque quieren estar juntas contigo y que no pueden que no podemos olvidar es lo que dicen que no podemos olvidar tampoco olvidarían ellos y ¿por qué voy a olvidar? Sería, como, no se sé, me acuerdo, de porque Saramago decía una cosa parecida, decía así que, que tenemos que tener memoria y responsabilidad. Y que si no tenemos memoria, mal, pero si no tenemos responsabilidad, no mereceríamos ni vivir. Así que olvidar no podemos, ni debemos, ni queremos, yo por lo menos. Las diez rosas de un castillo eran Lorenza, Narcisa, Inocencia, Julia, Isidora, Melania, Felisa, Andresa, Leonor y Josefa. Diez mujeres que fueron asesinadas en la tapia de este cementerio injustamente. Estamos en el cementerio de Farasdues. Entonces esta es la tapia, la puerta principal, la tapia. Pues se supone que aquí las fusilaron en la tapia, las pusieron, las fusilaron y luego en esta fosa, aquí es donde las hemos encontrado, donde está esta tierra levantada. Se supone que las echaron aquí, bueno y, 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 eso, y aquí las hemos encontrado, diez, las diez mujeres en un castillo. Eh, Aparte de estar 10 mujeres, mataron a ocho más, en total fueron 18 mujeres y raparles la cabeza raparon a muchísima gente. ¿Por qué las mataron a las 10 Es que es una cosa que yo todavía no lo entiendo por qué las mataron. ¿Qué sacaron matándolas? Es que no lo sé, así de claro, no me entra en la cabeza que todas eran amas de casa. Había algunas que sí, que a lo mejor tenían algo de relación con política, pero muy poco. Activistas y todo esto, prácticamente casi ninguna. Entonces, el problema, problema digo yo, que sí que eran mujeres de, eh, madres de, hermanas de, entonces, ellas, eh, como no pudieron coger a las personas que estaban más involucradas políticamente, pues la cogieron, los, las cogieron a ellas la melania que su marido que su hermano era el teniente de alcalde de un castillo como no pudieron coger a su hermano pues la cogieron a ella y, y habían matado antes a dos hijos el caso de mi abuela pues pues no sé ya se habían llevado a su hermana que dejé a, había huido a un castillo vinieron a buscarla se la llevaron mi abuela les leía el periódico y todas estas cosas socialistas sí que eran republicanos también pero activistas serias las mujeres, yo creo que no. Las mujeres que muchas veces fueron víctimas no solo por su condición, sino también como parejas, como hijas, como mujeres, como hermanas de hombres que estaban, digamos, en la lucha contra el franquismo. Cuando se llevaron a mi abuela en casa ya los ya esperaban que fueran a por ella. Serían las ocho ocho y media de la noche que llegaron, llamaron que bajara, eh, le ayudó mi tía mi tía Nati a bajar porque mi abuela estaba coja y, y ya las subieron al camión recogieron el pueblo recogiendo a unas cuantas llegaron a la plaza del mercado es donde vivía mi abuela de la plaza del mercado aún cogieron a dos o tres más y ya fueron al ayuntamiento en total diez y en el ayuntamiento las tuvieron en, los calabo en el calabozo del ayuntamiento y al, al día siguiente se las llevaron las bajaron para Egea y a las mujeres eh, al mediodía o un poco más tarde, las trajeron para aquí. Las fusilaron aquí, en la tapia, y ya está. Esa es la historia. La primera sensación es de, de mmm, cierta mmm, satisfacción por poder sumar 85 años después unas personas que fueron fusiladas, pero no solo sufrieron el castigo físico de la, del, del fusilamiento, sino que luego sufrieron el castigo del olvido. Es decir, en este caso, por ejemplo, estaban enterradas en una fosa donde no había ninguna señalización, como ocurre en muchos lugares de la comarca. De, de alguna manera, lo que se pretende es recuperar la dignidad, recordar a todas estas personas, porque no se puede formar una sociedad basada en unos valores democráticos, si no se acuerda una memoria comúnmente aceptada de reconocimiento de todas las personas que por su compromiso político en la mejora de la sociedad, en la mejora de la comunidad de su momento, sufrieron tanto, e incluso llegaron a perder su vida. Se encontró una pineta, unos botones, un reloj, un anillo. Un anillo también encontraron. Me dio una impotencia, me dio una, me entró una lloradera. Que bueno. Eh, de rabia, no sé pero después ya, cuando ya te vas calmando ya es decir, Julín, si, si es que está mi abuela si es que es mi abuela, si es que eh, la vamos a enterrar con el abuelo. Dos objetivos fundamentales el primero es fomentar la memoria democrática en el sentido de eh, poner en valor los valores democráticos, poner en valor los derechos fundamentales, los derechos humanos el segundo objetivo es poner a las víctimas en el centro y por tanto, reconocer a todas las víctimas del golpe de Estado del 36, de la guerra civil y la de la dictadura. Pues ahora nos encontramos en lo que llamamos el paredón de España, o sea, el terror. Aquí en este muro es donde ponían a todos los que traían de la cárcel, normalmente los tenían unos 15 días en la cárcel modelo, ¿eh? a todos los que estaban eh, prisioneros republicanos, casi la mayoría eran por, por ideas políticas, aunque se les acusaba por barbaridades que ninguno había cometido. Entonces los traían en un camión de la cárcel modelo, los ponían aquí, encima de este muro que este muro estaba como metro, un metro y medio o metro setenta centímetros más alto y los ponían aquí arriba y desde ahí subían y les fusilaban. Los recogían en un camión y para aterrorizar a la gente lo que hacían es que los subían otra vez al camión y los llevaban, porque al cementerio se puede ir por aquí recto perfectamente, pues no, para aterrorizar a la gente, los llevaban por el centro, por la calle mayor de Paterna, que en realidad todo el mundo le llama la calle de la sangre, porque iba del camión chorreando toda la sangre de los fallecidos. Y luego llegaban al cementerio en fosas comunes, los tiraban allí como si fuesen perros. Tiraban luego encima una capa de, de cal viva para que se quemase todo. Y luego así sucesivamente. Y había fusilamientos en la madrugada y fusilamientos al atardecer. Nosotros no, no conocimos a nuestro abuelo, evidentemente. En casa había tanto temor que cuando éramos pequeños nos decían, cuando preguntábamos por él, y el abuelo Manuel, el abuelo Manuel. Nos decían, es que murió en la guerra, murió en la guerra. Claro, cuando ya nos hicimos más mayorcitos, nos contaron que fue encarcelado. Fueron porque mi abuelo es que fue eh, concejal del ayuntamiento de Godella, pero por 23 días solamente, porque ya estalló la guerra y todo. Entonces lo, lo detuvieron, bajaron, se lo llevaron y mi abuela ya nunca más le vio. Mi tío. Y, y mi tío abuelo, el hermano de mi abuelo, vieron exactamente cómo le echaban a la fosa. Fue enterrado en la fosa 114, una fosa común de las muchas que hay aquí en el cementerio de Paterna, aquí arriba. Y él está en la, en la última saca, en la saca quinta, que arriba del todo. Está enterrado junto con otros 197, 196 cuerpos más. Hay 197 en esa fosa. Hay maestros, hay siete alcaldes infinidad de concejales, hay una maestra de, cos de, de costura, una, una mujer, pero la 114, como todas, la gran mayoría son trabajadores, son asalariados, labradores, metalúrgicos, chóferes. Nosotros lo que queríamos era sacarlo del lugar donde está, donde lo echaron, como, como un saco de patatas, que es una fosa común, aquí arriba, en el cementerio. Y lo que queremos es que se saquen los restos, que los identifiquen por el ADN, que afortunadamente hoy cabe esa posibilidad, y que nos entreguen esos restos para poder enterrarlos con, junto con mi abuela. Es la, es la necesidad que nosotros tenemos. Que no esté donde lo dejaron tirado y que esté en un lugar digno enterrado junto con, con su familia. Uh, hay que saber dónde puedes llorar a los que perdiste, ¿no? Y de eso hay muchísimos casos. En mi propia familia nosotros tenemos un, un familiar que murió en el frente, pero que no sabe dónde está enterrado. Por lo tanto, hay mucha mucha labor por hacer. Y yo creo que ese derecho a poder llorar tu pérdida, proyectar tu dolor, sabiendo muy bien cómo acabó aquella persona a la que echas de menos, realmente es muy importante. Es una ley que en eso Toma decisiones muy importantes. Por ejemplo, las exhumaciones a partir de ahora son responsabilidad de las administraciones públicas. Y por tanto, con los presupuestos públicos, se exhumarán a aquellas personas que todavía yacen en una cuneta o en un lugar común. Pues esperamos simplemente eso: que se haga justicia. Nosotros no queremos no, venganzas, no queremos nada de esto. Queremos que se les devuelva. Eh, que tengan un reconocimiento, de hecho tenemos un reconocimiento de reparación y reconocimiento personal, esto para nosotros es un orgullo. Habiendo quedado acreditado que don Juan Manuel Contreras García, de profesión pintor y concejal del Ayuntamiento de Godella, Valencia, padeció persecución y violencia durante la guerra civil por razones políticas e ideológicas, toda vez que fue condenado a muerte como autor de un delito de adhesión a la rebelión, por el que fue fusilado en Paterna el 28 de junio de 1940. Que se restituya la memoria, no la dignidad, que se restituya la memoria de gente que no hizo nada malo. Y que los mataron simplemente por las ideas que tenía. ¡Mire qué guapo mi padre! <laughs> ¡Y mi madre! Eso se yo en mi cabecera. En mi cuarto, con el conmigo siempre. ¡Ahí la sigue! ¡Que la vea todo el mundo! ¡Que mi papi y papi lo han pasado inocentemente! haciendo mucho bien y lo han matado una vez terminó la guerra y ganó quien ganó pues en ese momento ya no iban a por mi padre iban a por todos porque claro mi padre para ellos era de izquierdas y mi padre, el único que estuvo haciendo es el bien, en Cherba. Mi madre me iba conmigo a la cárcel a ver a mi padre conmigo. Su marido no está aquí, ah? ya? Dice, ¿dónde está mi marido? Dice, su marido está paterna que, que lo ha matado. Está muerto, su marido lo ha matado, mi paterna. ¿Cómo que lo ha matado, paterna? Sí, si está lo yo. Vaya paterna, que aquí su marido ya no está en la cárcel. No le avisaron a mi madre que es poco, pero lo mataron. Enterrador de aquí. le dijo entonces dónde estaba mi padre. Enterrado. Su marido está aquí. Enterrado. Pero déjalo estar. Que ya vendrá los nuestros. El enterrador. Y nunca más, jamás, mi madre, jamás, ya vino por aquí, por paterna. No puede haber víctimas sin reconocer. No podemos tener compatriotas sin identificar en fosas comunes. No podemos consentir que las familias sigan sufriendo. Y tenemos que decirle a quienes están en contra de la memoria democrática que lo que hacen es muy cruel, porque reconocen una víctima y las politizan y no reconocen otra. Que se sepa la verdad un poco de lo que pasó, porque durante toda la posguerra y durante todo el franquismo hasta que llegó la democracia, se contó una historia, la historia de, de los que ganaron la guerra civil. Pero, por ejemplo, en nuestra casa nunca se hablaba de estos temas porque había, sobre todo por parte de mi padre, había verdadero pánico y terror a nombrar el tema. Va a ser muy importante porque va a destapar eh, toda esa eh, luminosidad de un republicanismo que cercenó, que eh, aplastó la dictadura franquista, pero que eh, realmente creo que tanto el socialismo democrático y lo que es más importante en términos de convivencia democrática, la Constitución Española, el 78 es una digna heredera. Si, si, si no se ha pedido perdón, si no, si no se nos ha considerado víctimas, si no se ha considerado nada de nada, no hemos estado no sé 40 o más años con él, con el dictador, pisoteadas y, y no solamente eso, sino diciendo mentiras. Entonces querían todos vivir y callar. No querían darle por pues, esto y esto y esto, y esto no. Siempre callar, claro, siempre callar. No, no vaya, no diga, no vaya a ¿eh? Cuando nos pidan perdón por lo que hicieron, mientras no nos pidan perdón, no olvidaremos. Esto que estoy hablando, estoy hablando con miedo. Ya tengo una, una, una perspectiva. Tengo que llegar hasta verlos salir a, mis, a mi padre y a mi madre. Tengo que llegar para llevarlos a suyo. Olvidar, si, si no se trata de olvidar o no olvidar, se trata de saber lo que pasó y, y, de, y de tenerlo en la memoria para que no vuelva a pasar. Eso de olvidar, no sé hasta qué punto se tiene que olvidar. Bueno, para mí no. Para mí olvidar no. Porque, contra más recordemos lo que pasó y contra más lo solucionemos sacándolos las fosas, va a ser mejor. Yo ahora, cuando ya me digan al final, es tu abuela, cogeré a mi abuela, la enterraré con mi abuelo. Y a lo mejor yo no soy de ir muy a cementerios, pero mi hermana y mis primas van a ir al cementerio. Sin embargo, aquí no han venido nunca. A ver, a mi abuelo van, a, la, a mi abuela no, ahora irán. Pues eso es bueno. Eso es bueno. Justicia, que se haga justicia, que saquen a mi padre. Mi padre inocentemente lo mataron. Ahí está, que lo vea todo el mundo. Que lo vea todo el mundo. Lo último que quiero yo en este mundo es que a mi padre, que a mi padre lo lleven a Selva, donde está mi madre. Es lo único que quiero. Y en ese momento me puedo morir. Yo siempre digo que mientras me quede voz, hablaré de mis muertos, tan quietos, tan callados, tan molestos. Mientras me quede voz, hablaré de sus ojos, de todas las traiciones, de todos los silencios, de sus huesos sin nombre esperando el regreso, de su ent entrega absoluta, de su dolor de invierno. Mientras a mí me quede voz no callarán mis muertos. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día, cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría ahí. Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento, ahí que desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena. Los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena. Los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente ahí. Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento ahí. Desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto, gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto, gallo negro, gallo negro, gallo negro, gallo negro te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto, no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto, ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento, ay, qué desencanto. Y me borrará el viento lo que yo canto bueno, no sé si se escucha. hola. se escucha. bueno. Eh, toca recomponerse un poco después de este momento tan emocionante. voy a dar muchas veces las gracias, todas ellas. no? sí. ahora. hola. ¿Ya? ¿Se sigue ¿Se escucha bien? Un segundito, vamos a resolver este problema técnico. Que todo como buen acto. Hay que tener una parte de técnica. Sino... A ver, mejor, igual. A ver, mejor. Por el fondo parece que sí, ¿no? Bueno, estaba diciendo que toca recomponerse después de este emocionante documental. Voy a dar muchas veces las gracias, pero todas ellas de manera más que merecida. En primer lugar, y de una forma muy cariñosa y cálida, eh, me gustaría dar las gracias a las personas y a las asociaciones memorialistas que han participado en este documental con, con su testimonio. Algunos de vosotros estáis en la sala y otros están representados por sus familiares. En cualquier caso, queremos hacer extensible este, este gran abrazo. También quiero agradecer su participación en este documental a la ex vicepresidenta Carmen Calvo y, por supuesto, a toda la Secretaría de Estado, con Fernando Martínez y con Diego Blázquez eh, a la cabeza. Gracias a todos por no querer faltar. Eh, gracias también a Gema y a todo el equipo de, del PSOE federal por todas estas semanas de trabajo y mm, dar las gracias también a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales y por supuesto a todos los que se han quedado fuera en este acto eh, por la imposibilidad de llenar el aforo. ¿no? Eh, cosa que implica que es una buena noticia pese a los problemas organizativos pero implica que este tema pues eh, interesa mucho ¿no? Y finalmente, gracias a los compañeros que han elaborado y editado este documental, por un lado a Eduardo Muñoz y a José María López Oñate, dos compañeros jóvenes y trabajadores del Departamento de Comunicación de Ferraz y que se han encargado de, de editar las imágenes. Además, también a Sofía Barbosa y a Francisco Javier Ortega y, y a Sergio Díaz, eh, que han preparado las ilustraciones y han colaborado en la revisión. Están aquí sentados hoy con nosotros, y me gustaría que toméis eh, la palabra. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el documental. Eh, yo únicamente pues, quisiera dar las gracias a las familias de, de las víctimas, a todas las personas que han colaborado en el documental, pero especialmente a las familias de las víctimas porque desde el primer momento se implicaron muchísimo con nosotros, nos abrieron sus casas, pero lo más importante es que nos abrieron pues, eh, sus corazones y, y sus emociones. ¿no? Ese era un poco el objetivo de, de este documental el que el que homenajeáramos a las víctimas, a las familias de las víctimas, que han sufrido pues eh, cárcel, represión y en fin, todo lo que ya todo lo que ya sabemos. Así que mi agradecimiento a todos ellos, eh, también al Partido Socialista por haber confiado en nosotros para hacer este, este documental. Y en otros compañeros y compañeras que nos han acompañado, que nos han asesorado, Fernando, por ejemplo, Secretario de Estado. Eh, a Víctor eh... Bueno, pues muchas gracias a todos ellos. Y yo me quedo un poco con la reflexión de Jaime Baena en el, en el documental, ¿no? Ojalá esta, estas historias que hemos visto, y no solamente estas, porque son muchísimas, son, son miles de historias las que podríamos contar y las que podríamos abordar, pero es imposible hacerlo en un documental. Ojalá estas historias mmm, vayan a los colegios, vayan a, a, a las aulas y los jóvenes sepan pues, eh, de dónde venimos, ¿no? Eh, y venimos pues de precisamente de esta memoria, venimos de estas personas que dieron su vida por, por nuestra libertad. Y no tengo mucho más que decir. Muchas gracias a todos y también a mi compañero José, que ha sido un placer hacer este reportaje contigo. Gracias Bueno, yo quiero agradecer, bueno, en primer lugar, por supuesto, a la CEF por la confianza que habéis depositado en nosotros para la elaboración de este documental a ciegas, tanto en Edu como en mí. Creo sinceramente que con documentales como este contribuimos a preservar la memoria de un país y que ojalá se contara de esta forma o de otra forma hasta la última caso de víctimas del franquismo, porque creo que es muy importante que quede. Agradecer, por supuesto, el valor del Gobierno al enfrentaros a esta ley. Habéis demostrado hacer una ley valiente y para todas las víctimas creo que lejos de utilizar a las víctimas que había creado una ley para que sea usada por ellas, por las víctimas. Y creo que con este documental, que con documentales como este, cuando la sociedad conocemos el caso concreto de las víctimas, la ley alcanza otra dimensión y para la ciudadanía pasa a ser más importante, pasa a ser incuestionable e imprescindible y nada más, muchísimas gracias a todos. Bueno, eh, la verdad es que tengo el honor de, de compartir este pequeño coloquio con tres personas cuya actividad política admiro y que no necesitan presentación, aunque en este caso voy a darles un saludo: eh, a Félix del Bolaños, ministro de la Presidencia, a Miquel Izeta, ministro de Cultura y Deportes, y a Francisca Sauquillo, Paquita para las Amigas, como es mi caso, eh, una histórica socialista que además tiene eh, alma memorialista y de movimiento por la paz. Así que muchas gracias. Eh, me gustaría que mm, la primera reflexión sea la de destacar la importancia de dedicar tiempo para reflexionar sobre las políticas de memoria y de hacerlo además desde esta perspectiva intergeneracional. Evidentemente pertenecemos a diferentes generaciones. Eh, y sin embargo, los cuatro compartimos la necesidad de encontrarnos en ese espacio común que es la defensa de los derechos humanos, de los valores democráticos y de la memoria. En las últimas semanas eh, estamos viendo cómo se está subiendo el tono en el debate público. Resulta curioso, eh, cuanto menos, que los mismos que ven en todos golpes de Estado eh, no sean capaces de condenar a las claras el golpe de Estado que se produjo en este país y que nos llevó a 40 años de dictadura. Verbalizar este tipo de acusaciones no solo es muy grave por el deterioro consciente y premeditado que suponen las instituciones democráticas, sino que además pone aquí. Como bien dice Fernando Martínez, el franquismo desarrolló una potentísima política de memoria. Un ejemplo de ello, y que llega hasta nuestros días, es la desvinculación que se hace del golpe de Estado, de la guerra y del franquismo eh, de su contexto europeo e internacional. Esta idea manipulada y simplista de que nuestros abuelos se pelearon busca tapar la verdad de que España fue la antesala a la Segunda Guerra Mundial, siendo, por ejemplo, y tristemente, el primer país en sufrir un bombardeo a la población civil por parte de la Legión Cóndor. Liderada por Hitler. Lo que estaba en juego no solo era la legalidad constitucional de la Segunda República, sino que era el triunfo del fascismo o la democracia. Como decía, el franquismo desarrolló una potentísima política de memoria, pero resulta desolador ver cómo la derecha actual ha convertido el debate de este tema en una pelea cultural más, obviando su verdadera naturaleza, que no es otra que la de los derechos humanos. Y desde esta perspectiva, la ley de memoria pone a las víctimas en el centro, personas a las que se les arrebató todo, que sufrieron violaciones, persecuciones, trabajos forzados y tortura, personas a las que les quitaron los derechos más fundamentales, la libertad, la igualdad, el derecho a voto, eh, personas a las que se les arrebató el honor y la intimidad, personas a las que se les negó su identidad y su orientación sexual a las que les quitaron sus propiedades y hasta el derecho de ejercer su oficio, personas que acabaron en campos de concentración o en el exilio, a las que se les arrebató la vida. No solo ello, sino que se les negó la digna sepultura y hasta el paradero. Y más allá de ello, se les pretendió negar hasta el recuerdo. Acercarse a la historia es, en muchas ocasiones, un ejercicio frío. Pero cuando uno escucha testimonios como los que hemos escuchado hoy, cuando uno se acerca a pie de fosa y ve a muchas personas, en su mayoría muy mayores, con las fotografías de sus seres queridos entre las manos, buscando la esperanza de poder poner paz entre tanto dolor, eso no solo conmueve, sino que transforma. Y mi primera pregunta sería para Félix, ¿en qué medida te ha transformado esto a ti? ¿Cómo te ha cambiado? ¿Qué te ha enseñado? Gracias, Sara, por tus palabras. Eh, gracias, Edu, José, por vuestra vuestro montaje y este documental tan magnífico que acabamos de ver. Eh, hay muchas cosas que, que a mí me gustaría decir y que, bueno, pues no, no vamos a tener eh, demasiado tiempo, porque la memoria eh, nos acaba conmoviendo. Y cuando ves... Estos, estos testimonios de personas, algunas aquí, ¿verdad, Hilda? Algunas eh, personas que, que has visto cómo han tenido unas vidas eh, rotas o incompletas, o que han sufrido por la tremenda represión franquista. Y hay quien todavía hoy nos dice, ¿para qué aprobáis esta ley? Pues es que es muy evidente que ha llegado con décadas de retraso, con décadas. Esto ha llegado 80 años tarde. Y como ha llegado 80 años tarde, lo que tenemos que hacer es no solo aprobarla, sino implementarla lo más rápido que seamos capaces. Porque todavía hay personas, y han salido en el documental muchas y otras, estáis aquí, que lo que tenemos que hacer como democracia, como democracia avanzada, europea, del siglo XXI, es respaldaros es ayudaros, es encontrar los restos de vuestros seres queridos y es entregároslas, porque es la única manera de que la democracia salde la deuda que tenemos con vosotros. Es una deuda que solo podemos saldar dándos los restos de vuestros seres queridos. Desde luego, todo el compromiso del Gobierno de España, todo mi compromiso como ministro de Memoria en este momento, todo el compromiso de la democracia la tenéis con vosotros. Y por eso hemos aprobado esta ley con todas las dificultades que ha conllevado, con todas. Y a mí, de verdad, cuando, cuando veo a estas personas, veo este documental, cuando viajo fuera de España y veo cuál es la cultura que hay en otros países de memoria, tengo una envidia casi insana de ver cómo en Francia, como en Italia, como en Alemania, son capaces de reconocer los periodos más negros de su historia como nosotros con el franquismo. Lo reconocen y por supuesto que se lo enseñan a los niños y a las niñas en las escuelas. Porque enseñar esto es decirle a nuestros críos, a, a, a los que vendrán dentro de muchos años o dentro de pocos años y, y serán los adultos del futuro, es decirles que esto no se puede repetir, que esto ocurrió en su país, que ocurrió en su patria. Y esto no pasó en unas lejanas fronteras de, nuestro, de nuestra Europa o en otro continente. Pasó en nuestro país. Y pasó con nuestros abuelos, y pasó con nuestros bisabuelos, y pasó con nuestros padres. Por eso la memoria nos impacta y nos transforma tanto respondiendo a tu pregunta. Porque todos tenemos una historia familiar, cercana, en, en la que hemos podido ver el sufrimiento de personas que no hicieron nada malo que solo lucharon por sus ideas, trabajaron por la democracia, trabajaron porque España fuera un país libre, moderno, avanzado, pero lo hicieron en el año 31, en el año 32, en el 33 hasta el 36. Se adelantaron durante muchos años a lo que luego fue la España de hoy. Por eso, también, además de esa deuda que tenemos con vosotros, también os quiero decir que aunque durante décadas el franquismo se empeñó en olvidaros y en humillaros y en orillaros. Os digo que ahora podemos decir con la cabeza bien alta que ganasteis, que no fuisteis los perdedores, que ganasteis porque la democracia española hoy se parece a lo que soñaron vuestros antepasados, vuestros padres y vuestros abuelos. Y esta es la idea fundamental de la memoria. Muchas gracias. Paquita. Eh, Jaime Baena ha relatado cómo a su madre la señalaban como María la Roja, en un claro ejercicio de estigmatización. Las mujeres eh, sufrieron una doble represión: primero, eh, por su propio compromiso democrático, sindical y político, y en segundo lugar, en la condición de mujeres, esposas, hijas, hermanas de hombres que también eran, estaban comprometidos con los valores democráticos. Qué, qué importante es el reconocimiento a estas mujeres que nos precedieron y nos abrieron camino, ¿no crees? Bueno, Sara, primero agradecerte porque me considero efectivamente amiga y recuerdo a tu padre, a Manolo Bommati, que estaría encantado con este acto, ¿eh? luchador de UGT y luchador también por la historia, ¿eh? que siempre lo recordaba. Bueno, yo creo que las mujeres fueron las que más... Me ha gustado mucho el documental en la parte que trata del recuerdo del, del hijo hablando de la madre. Pero me parece que las mujeres son las que más sufrieron ¿eh? y han sido las más olvidadas, las que han sido desconocidas. ¿eh? Prácticamente se ha hablado siempre de los hombres políticos, de la guerra. Incluso de la dictadura. ¿eh? De hecho, parece que en las cárceles no únicamente había habido hombres y no había habido mujeres. Y sin embargo, las mujeres han jugado un papel muy importante. Y esa ilusión que tenían cuando llegó la República de que podían avanzar, bueno, pues lo hemos visto el otro día en el reportaje del, del documental de La 2, ¿no? cuando hablaban de María Lejarra, bueno, como Fernández de los Ríos, que no sabíamos que ya había sido una diputada en Granada y cómo había conseguido el voto. Bueno, eso nos hemos enterado prácticamente. Yo me enteraba hace más tiempo cuando empecé a estudiar todo este tema de la historia, pero no lo, no lo conocía. O sea, la gente ignoraba el papel de las mujeres en, en 1963 con el recogiendo el voto y el papel de algunas diputadas. ¿no? Conocíamos un poco a las más conocidas. Bueno, yo creo que han sido las más olvidadas y las que más han sufrido. Y en ese sentido, a mí me parece que es muy importante esto darlo a conocer. Y darlo a conocer a las mujeres jóvenes y darlo a conocer de cómo efectivamente la historia de la lucha por la mujer empezó mucho antes de lo que mucha gente se cree. Empezó en esa época donde estas mujeres cogieron la bandera, tuvieron que sufrir en silencio Sara, el que efectivamente eran... Algunas por ser mujeres de o hijas de, como dice el caso de Baena, y otras eh, por sí misma porque, claro, había muchas mujeres políticas. O sea, eh, ahora se va a estrenar, espero, un documental muy interesante sobre mujeres olvidadas, en donde hable de las mujeres en las cárceles y cómo las mujeres estuvieron en la cárcel. Y mujeres como en el caso de Baena, está, por ejemplo, Manolita del Arco, que su hijo ha escrito un libro explicando cómo era su madre, ¿no? Y cómo su madre se estuvo en la cárcel. Bueno, y otro tipo de mujeres, ya no exactamente en la cárcel, pero que fueron exiladas y algunas de ellas muy protagonistas de la historia, como fue la primera eh, arquitecta Matilde Urcelay, o como puede ser María Lejárraga, etcétera. Entonces todo eso ha sido desconocido, eso no se ha conocido. O sea, y, y las mujeres feministas de mi generación, pues realmente teníamos tres o cuatro símbolos de mujeres, pero tampoco sabíamos el papel de las mujeres españolas, cómo habían sufrido por ser de, pero también ellas mismas, ¿no? Y qué papel habían jugado tan importante para conseguir las libertades que luego ya en la generación mía, cuando llegó... lo. El, el la constitución, pero en fin, durante la época de la dictadura habíamos cogido la bandera, pero cogíamos las banderas de dos o tres mujeres, prácticamente eh, Simone Beauvoir, eh, Betty Friedan, y no sabíamos que había habido muchísimas mujeres españolas que habían hecho un papel importantísimo, y eso lo desconocíamos porque no se nos había explicado, y, no, y aquellas incluso que teníamos interés por la lucha por la democracia y por el feminismo ignorábamos eso. Bueno, a mí me parece que ahora esto es. Algo muy importante. Y en ese sentido, me parece que la ley de memoria histórica viene a, a jugar un papel, mejor dicho, la ley de memoria democrática, porque siempre me lío con la memoria histórica, que era la anterior, la del 2007, pero yo creo que esta viene a cerrar como un ciclo desde la transición. O sea, me parece que los que defendemos la Constitución eh, y los socialistas, que son los máximos defensores de la Constitución, bueno, pues la Constitución era coja si esta ley no se aplicaba. Entonces, yo creo que ese sentido es muy importante. Y yo que creo que hay... Esto no se tiene que dar a conocer. Aquí hay una persona que es Eduardo Arrán, que está dando charlas por las universidades y, y se llenan de estudiantes, o sea, muchas veces decimos, la gente no está interesada, no, no, la gente a lo mejor no está interesada de los debates eh, de peleas, ¿eh? pero sí está interesada de saber la historia. Y mucha gente en la universidad, lo puede decir Eduardo, están asistiendo a debates de documentos sobre esta historias. Bueno, a mí me parece que documento como este del SOE, como otros que se imponen, y es el momento, y en el tema de la mujer es clave, o sea, el papel de las mujeres olvidadas que sufrían muchas en silencio. Y lo comentaba yo antes con Fernando, bueno, el caso de las rapadas, eso es como un silencio. Pero aquí hubo rapadas y las que les daban aceite de ricino y les paseaban por el pueblo. Esas mujeres sufrían el silencio de que las no solamente la decían esa señora roja, sino que rapadas y con aceite de ricino para que se hicieran sus cosas, las paseaban por los pueblos. Eso ha sido real en nuestro país y eso. Parece ser que se ignora. No, no, eso pasó. ¿eh? Y pasó porque efectivamente el ser mujer era lo, lo peor. O sea, había que reconocer lo que hizo luego el franquismo. Con Primo de Rivera, en el tema de cómo la mujer teníamos que estar sometida al marido. Bueno, no voy a dar la charla ahora del feminismo, pero sí que me parece que es clave en la memoria el papel de las mujeres. Y creo que documental como este y otros muchos que yo creo que hay que lanzar ahora y hacer propaganda de ellos para que la gente sepa cuál ha sido su historia. Porque si no hay justicia, no hay verdad y no hay recuperación, y no ha habido justicia para las mujeres, no se ha contado la verdad del feminismo. Real de nuestro país y de las mujeres pioneras del feminismo, y nos hace reparación explicando cuál ha sido su papel. Desde luego, debemos mucho a esas mujeres y nos iremos con un gran peso de no haberlas hecho el papel y el reconocimiento que ellas merecen. Se dice que la palabra es un arma cargada de futuro pero también la memoria es un arma cargada de futuro. Eh, Miquel, tú, ¿cómo consideras eh, eh, qué papel es el relevante del principio de no repetición, tanto para la sociedad que tenemos hoy en día como para las futuras generaciones? Buenas tardes. Bueno, gracias a todos y a todas por venir. Gracias a, al, al PSOE, a Gema, a Fernando, por el esfuerzo que hacen, a Edu y a José por el documental. Yo creo que es fundamental, porque nosotros a veces se dice, no, es que vamos a devolver... Mirar, nosotros no podemos devolver casi nada, porque el dolor, el olvido, el silencio, el frío, ¿cómo se recupera eso? Pero sí nos tenemos que comprometer a poner las condiciones para que eso jamás vuelva a ocurrir. Que cuando decimos no repetición es que estamos diciendo exactamente lo que dicen esas palabras. ¿Y para eso que necesitamos? Hombre, leyes, necesitamos una constitución, necesitamos a Europa. Yo siempre me asombraba, mi, mi abuela cuando cruzaba la frontera con Francia se empeñaba en decir que allí respiraba mejor. Yo tardé muchos años en entender qué quería decir. Decía, y esta mujer que le coge. Por eso lo de vincularnos a Europa era también un poco para decir vamos a poner todas las barreras posibles para que no volvamos a repetir a las andadas. Y para eso es importantísimo las leyes, pero sobre todo la educación, la cultura, la divulgación de lo que pasó. Y para eso es importante la palabra, para romper el silencio. Yo perdonar que, que os gaste un minuto en explicaros mi vivencia de esto. Eh, mis abuelos, familia bien, tenían un piso muy bonito, un salón que se usaba poco y en él había una fotografía en blanco y negro de un chico. Coño, la fotografía se veía mucho, pero del chico no se hablaba nunca. Yo cuando me fui haciendo mayor al final pregunté, bueno, ¿pero ¿este quién es? No, es el, es el hermano de... De la Ayaya. Y bueno, pero y el hermano, bueno, es que, que como murió en la guerra, coño, costaba hasta que dijeran de, el nombre. Conseguí saber el nombre. Y tuve, en este caso, la suerte de que me fui al archivo de Barcelona a buscar, a ver qué había. Y tuve la suerte de que ese chico, Camilo Ulargui, había llegado a capitán del ejército republicano. Y el diario del PSUC publicó su esquela el capitán Ulargi. Bueno, eso es lo primero que mi familia supo de verdad, de en qué circunstancias había muerto, no dónde está enterrado, porque está en una fosa con otros soldados anónimos allí en, en el Pallars, pero es que en casa de mi abuela no se hablaba del siempre presente Camilo. ¿Por qué? por miedo. ¿Por qué? a veces por el qué dirán. Y hemos sido, y por eso me hace gracia cuando a veces se habla de los nietos, que son los que han empezado a preguntar, los que han empezado a desenterrar. Pero es que eso es muy importante, pero no, y me ha gustado mucho, porque en el documental se hace énfasis en eso, no con ningún espíritu de revancha ni de venganza, sino de verdad, de justicia, porque lo que pasó en este país, cada país tiene su historia, pero que medio país quiera borrar a otro medio. Y lo consiga a 40 años, realmente hay poco de eso, ¿eh? hay pocos casos, afortunadamente. A nosotros nos ha tocado este y es verdad, la Constitución es la victoria de los vencidos. Digan lo que digan esto el régimen del 78, estas zarandajas, pero bueno, no me quiero perder por ahí. Fue la victoria, pero no era una victoria completa si no se recuperaba la historia completa. Y la ley de memoria, lo que nos permite es eso recuperar la historia completa. Y para eso hace falta palabra, hace falta imagen y hace falta escuela. Efectivamente, necesitamos que los niños, que las niñas sepan. El otro día había un, perdonad que me alargo mucho, pero había un reportaje que decía no, Franco fue un dictador que se pasó dos pueblos. Decía un joven, claro, 40 años de represión, de fusilamientos, de cárcel, de tortura y de silencio es algo más que pasarse dos pueblos. Entonces yo por eso algunas veces bromeo en el sentido de que, mira, tú en Alemania puedes ir a visitar un campo de concentración, puedes visitar un lugar donde se quemaba personas. Nosotros no sé, pero en algún sitio, Fernando, hay que poder ver una estatua ecueste de, de Franco que explique por qué ese señor se subió a un caballo y por qué alguien decidió hacer estatuas en todas las plazas de ese señor. Porque es que si no, corremos el riesgo de que, bueno, sea como una anécdota, sea como un episodio pasajero. La no repetición ha de ser un compromiso social. Y aquí es verdad, yo tengo que decirlo, tenemos una derecha que es incapaz de reconocer. Yo ya no pido tanto como pide el compañero que pidan perdón. Que reconozcan, que reconozcan que hubo un golpe militar que hubo una dictadura sanguinaria, que se cercenaron vidas y memorias, que se obligó al silencio. Y eso es lo que yo personalmente eh, seguiría insistiendo muchísimo. Ha de ser una labor de todos, pero sobre todo de aquellos que yo creo que de forma muy equivocada intentan negar la evidencia, negar lo obvio, y con eso efectivamente nos ofenden. Porque ofenden la memoria de a quienes hemos perdido. Yo tuve a los dos abuelos en un campo de concentración. A uno salió rápido, porque un cura le hizo un papel diciendo que era buena persona y afecto al régimen. Salió rápido. El otro salió más tarde con una tuberculosis que dejó viuda con ocho hijos. No es cuestión de pedir que alguien repare eso, porque es imposible. Pero sí que es obligación de todos obligar a que eso se sepa precisamente para que no pueda volver nunca a repetirse. Bueno, a mí me gustaría pediros una breve eh, reflexión a cada uno sobre el documental en términos generales para ir cerrando este pequeño coloquio. Sí, pues vamos cerrando. A ver, a mí me parece que el documental eh, lo, que han, lo que hace es que pone muy de manifiesto lo que supone la memoria para las víctimas. Por eso la ley que hemos aprobado es una ley que fundamentalmente lo que hace, más allá de que, por supuesto, que se adapta a, a los estándares del Derecho humanitario internacional, de que se adapta a los mejores, a los mejores, eh, a las mejores normas también que están promulgadas en países de nuestro entorno, sobre todo lo que hace es poner a las víctimas en el centro y poner a las víctimas en el centro con políticas públicas, que al final eh, no es solo una, digamos, una ley declarativa, sino que pone también políticas públicas para conseguir esos principios de igualdad, de, de verdad, de reparación, de justicia, no repata, de, de, de no repetición. Y lo hace, por ejemplo, con los bancos de ADN, con que se puedan exhumar a costa de las administraciones públicas los restos, porque España es un país con miles de personas en fosas Comunes hoy, con miles de personas la España de 2022 con miles de personas y eso es inaceptable y por eso cuando uno escucha que aquello fue una pelea entre abuelos pues yo le preguntaría a quien lo dijo que con quién se peleó Federico García Lorca con quién se pelearon las Trece Rosas con quién se pelearon los civiles bombardeados en la desbandá desde Málaga hasta Almería, o con quien se pelearon los ciudadanos de Guernica cuando les bombardeaba la aviación nazi en la guerra civil en el año 37. No han soltado lastre. No han soltado lastre. Ese es el problema. Y esta ley, que debería ser una ley que se hubiera aprobado. Con, bueno, por supuesto la ultraderecha la, la dejó a un lado, ¿no? Pero, pero con una derecha civilizada esta ley tenía que haber salido con 300 votos favorables en el Congreso y sin embargo no fue así. Y no fue así cuando lo que se está intentando hacer es que personas que sufrieron muchas veces por conseguir una España mejor, por conseguir una España democrática con valores europeos, pues fueron represaliadas. Y homenajear a esas personas, que es una obligación de la democracia española, sin embargo, no ha contado con la colaboración de la derecha. Y es porque no, no, terminan, no terminan de romper ese cordón umbilical que les une. Y, y es una pena, y es una pena. Y fijaos que, bueno, que han pasado tantos años, ¿no? y tiene que llegar esta ley para declarar por ley que el. Lo que ocurrió el 18 de julio del 36 fue un golpe de Estado y que la dictadura fue ilegal. Igual que otro tipo de símbolos que también hemos, eh, hemos eh, digamos, terminado con ellos en los últimos años. España era un país que hasta el año 2019 tenía un dictador con un mausoleo de homenaje. Hasta el año 2019. Y tampoco en eso la derecha le pareció bien que sacáramos al dictador de allí para llevarle. A una, a una cripta familiar a una cripta familiar. Por tanto, gracias por el documental, gracias por lo que eso supone, de aportación a la memoria, de ayuda a las víctimas también de, de, de enseñanza para todas las personas que lo puedan ver. Por eso es tan importante que la memoria sea un contenido también educativo, que nuestros hijos conozcan esto porque es conocer la historia de nuestro país y es conocer la democracia y los valores constitucionales que hoy rigen nuestra convivencia. Enhorabuena por vuestro trabajo y gracias a la Comisión Ejecutiva y a todos los que habéis hecho posible que hagamos este acto. Gracias a todos. diciendo ah, sobre el documental bueno a mí me ha parecido ya lo he dicho antes muy interesante porque creo que esto hay que hacerlo y me parece que además hay que hacerlo en el plan educativo en el plan cultural y a través de documentos es como más puede llegar a la gente o sea a veces eh, las conferencias no valen vale más un documento que, que te expone y que te explica y en este caso el documental yo creo que está muy bien hecho porque cuenta los personajes familiares como lo explica yo creo que además como hay tal desconocimiento sobre la historia española y sobre la historia, por supuesto, de la guerra civil y de la época de la dictadura, hay muy poco desconocimiento. Empieza ahora, gracias a la ley de memoria, a empezar a, a conocerse, ¿no? Como os he dicho antes, el papel de las mujeres. O sea, es que es increíble. O ¿Cómo empezó la guerra? O sea, ¿quién fue el primer muerto? Leret, el marido de Carlota O'Neill. Nadie sabe quién era Carlota O'Neill. Sin embargo, fue una mujer que luchó, tuvo que exilarse. Entonces, todo ese tipo de cosas que se expliquen a través de los medios culturales es muy importante. Por eso yo creo que el ministro de la presidencia. El tema de la televisión también es muy claro, o sea, la televisión pública que nos manifieste, como el otro día hizo en el documental de María Lejarra, que yo creo que tuvo muchísimo impacto. A mí me ha llamado muchísima gente a decirme, oye, no sabía la historia de esta mujer. Bueno, hay gente que tenía que saberlo, y feministas que tenían que saber quién era María Lejarra, y no lo sabían. Conocían la historia nada más de que firmaba con el marido, pero no sabían cuál era su papel, que se había asilado, cómo había trabajado. Bueno, pues esto a través de la televisión también hay que hacerlo, que sea público, porque es la única forma de que se conozca la historia y en ese sentido pues este documental trata una parte muy concreta que son el tema de las fosas lo cual es muy importante porque yo creo que mientras haya una sola fosa pues no podemos decir que efectivamente podamos tener una democracia en condiciones pero en ese sentido aparte del tema de las fosas otro tipo de cosas que se pueden hacer a través de los documentos a través de las películas bueno yo creo que eso es lo que hay que hacer ahora y en el caso de las mujeres tenemos tal vacío de la historia de nuestras mujeres, que son las mujeres olvidadas, que yo creo que hay que sacarlas del olvido y ponerlas en el tapete. Y en ese sentido, pues el documental habla de, de, de las mujeres de, no madres de, ¿eh? hijas de. Bueno, pero hay mujeres que por sí mismas, también ellas jugaron un papel muy importante y que por sí mismas fueron represaliadas. Muchísimas gracias. Yo como antes me alargaba, ahora mucho más breve. Yo creo que el del documental el gran acierto es el mismo que el de la ley poner a las víctimas, poner el foco en esa explicación, en esos ojos, en esas lágrimas, en esos silencios obligados de tanto tiempo. Eso es lo importante. Y por lo tanto, a mí me sobraba un poco Iceta en el documental y me hubiera gustado todavía más esas historias tan desconocidas, pero que han marcado a generaciones enteras de españoles. Y yo creo que necesitamos más documentales y que lleguen a su verdadero público objetivo, la gente más joven, la gente en las escuelas, porque ellos son la mejor garantía, si reciben la información veraz suficiente, de que jamás se repitan hechos como los que el documental está denunciando. Bueno, eh, muchas gracias a los tres por este pequeño coloquio. Para concluir este acto, me gustaría compartir una última reflexión. Hablar de memoria es negar el adanismo, es reconocer el compromiso democrático de las personas que nos precedieron, es hablar de la tinta desafiante del orca, del limonero de Machado y de las nanas de la cebolla, es hablar de las misiones pedagógicas de la institución libre de enseñanza, de las brigadas internacionales. De los mensajes escondidos en los recovecos de las cárceles. La historia de este país es la historia de las rapadas, paseadas ignominiosamente por los pueblos, es el dolor de la desbanda, pero también es la dignidad de quienes levantaban el puño izquierdo en mitad de las sacas. Este país es Calatayud y Guernica, es la resistencia de las cuencas mineras de Asturias y el canal de presos de Sevilla. Los demócratas no aceptamos ni podemos aceptar la amnesia como sucedáneo de la verdad. Por el contrario, tenemos la obligación de abrazar el recuerdo de quienes acabaron en Argelet, en Mauthausen o en Bustar Viejo, de recordar como auténticos patriotas a quienes en el exilio se guardaban un puñado de tierra en los bolsillos, cerrar las heridas para pasar inevitablemente por llevar flores a nuestros seres queridos porque tan importante es quienes fueron nuestros abuelos como que nosotros somos sus nietos e hijos. Muchas gracias.